Buenas tardes. Bien, hoy tenemos 10 de noviembre. Y pues vamos a empezar con okay, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con lo que nos habíamos quedado ayer, que era en determinar la factorización LDU para esta matriz. La cual, vamos a ver, empezar así. Factorización LDL es factorización de Cholesky y matrices definida positiva. Ok, entonces esto es en sí un resumen de lo que esperamos llegar hoy. Entonces, primero teníamos esta factorización LDL de esta matriz, la cual estábamos buscando hacerla de esta forma. Entonces, teníamos L y aquí un L1, de ahí el D1 y el D2, que forman la matriz diagonal, y de ahí la transpuesta, que sería 1, 1, L1 y 0. Entonces, si nosotros hacíamos esta multiplicación, si hacíamos, por ejemplo, la primera, nos quedaba D1 y 0, y 0 y LD2. A ver. L1, D1. A ver si estoy haciendo bien. Ah, no, pero eso va en la primera, va en la anterior. Gracias. Y este conjugado. Ok, entonces es L1 de 1 aquí. Y el otro sería solamente D2. Y la otra matriz. A ver, porque se quitó el conjugado. Ahí está. L1 conjugado, 0 y 1. Y hacemos la multiplicación de esta matriz y nos va a quedar D1, D1, L1 conjugado. Y de aquí. L1, D1. Y sería, el último sería L1 por L1 conjugado, lo cual es L1 cuadrado directamente. Y perdón, el módulo cuadrado por D1 más D2. Solamente que, a ver, me falta algo aquí. No, está bien así. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces. Bien, entonces igualamos términos y lo primero que tenemos es que A debe de ser D1. Tenemos que
L1 por D1 debe de ser B. Y solo me tengo. Ok, por eso no me cuadraban las cuentas. En sí, había un pequeño, bueno, había un pequeño cambio que hacerle aquí. En este B debería de ser conjugado, porque si no la matriz no es, ¿cómo se llama? No es hermítica. Porque si no estuviese este conjugado, la situación sería que la matriz transpuesta conjugado de esto sería primero transponer, que esa parte quedaría exactamente igual, pero luego con conjugado quedaría así. Y esto no es la matriz original. Entonces, sí, aquí hubo un pequeño error en el planteamiento original del ejercicio. Aquí no era una B conjugado, que no lo vi bien. Y pues, si modificamos de esa forma, pues este B conjugado al transponer quedaría acá abajo. Y al sacar los conjugados quedaría conjugado dos veces. Así que queda solamente la o el número original. Ya de esta forma sí queda exactamente como el original. Entonces, ese es el único cambio que había que hacer. Porque de ahí podemos notar que si yo conjugo ambos lados de esta igualdad, obtengo la igualdad que saldría con el término 1, 2. Sería esto de aquí igual a este término. Si yo conjugo esta igualdad que acabo de escribir, obtengo esa otra igualdad. Así que no nos arroja ninguna información extra. Y tenemos que D debe de ser igual a L1 en módulo al cuadrado por D1 más D2. Ok, pero entonces aquí nuestras variables son D1, L1 y D2. D1 ya está. Ok, una expresión para L1 es resolver este sistema. A por L1 igual a B. Y en sí podría mandarlo a dividir, pero en sí no tenemos ninguna restricción para A, así que podría llegar a ser 0. Entonces, la otra es resolver este sistema para encontrar L1, en caso de que sea posible. Y con esto, pues tendríamos nosotros que D2 debe de ser simplemente D menos el módulo de L1 por A. Ok, entonces aquí sí, primero tendríamos que resolver esto y luego ver si hay D2. Entonces, con esas tres ecuaciones, en que encontraríamos la factorización L de L transpuesta conjugada. Entonces, la situación está en que aquí tenemos tres casos. Entonces, todo a partir de este sistema, que es de uno por uno, que no es un sistema complicado, pero aún así hay tres casos. El primero, que A sea distinto de cero. Entonces, para resumir, tendríamos esto. Okay. Entonces de aquí tenemos tres casos. El primero, A distinto de cero. Y pues en este caso simplemente sería L1 igual a B entre A. Entonces, como L1 está determinado de forma única por esta división, entonces D2 también es único. Por lo tanto, la factorización es única. Vamos a ver. Ah, bueno. Sí, aquí el cuadrado lo puse adentro, más que todo por lapsus. Debería ir afuera para seguir la misma lógica, pero en sí no afecta en forma teórica en nada. Si sí, el cuadrado puede ir o no dentro del módulo. Bien, entonces,
Si A es distinto de 0, la factorización L de L es única. Si es igual a 0 y B también es igual a 0, entonces existe factorización L de L, transpuesta conjugada, pero no es única. Porque prácticamente cualquier valor de L va a funcionar. D2 seguiría teniendo esta forma, pero cualquier valor de L1 funcionaría. Entonces existe, pero no es única. Y el último caso es que cuando A es igual a 0 y B sería distinto de 0. En este caso, no existe factorización L de L. Básicamente porque no podría resolverse este sistema, quedaría 0 igual a algo que no es 0, entonces quedaría inconsistente. Entonces, eso era la solución de lo que había quedado planteado ayer. Sé que no les dije que hicieran el análisis de si la factorización era única o existía, pero por eso lo estamos haciendo ahorita. No es que tenían que hacerlo o que se le había pedido hacerlo, pero el análisis es válido. Entonces, bueno. Esto con respecto a lo de ayer. Ahora vamos a ver, vamos a dar una condición necesaria y suficiente para que exista la factorización L de L. Y realmente, como esta factorización L de L es un tipo especial de factorización L de U, entonces la condición va a ser la misma, y es que las submatrices principales superiores todas sean no singulares. Pero como hay que adaptar unas cuantas cosas, pues vamos a desarrollar o vamos a escribir primero el lema 4.1, que es simplemente una versión modificada del lema 3.1. Entonces, este lema dice que suponga que A tiene una factorización L de L. Entonces, que esto es una factorización L de L para A, la cual es una matriz compleja de entradas de n por n entradas. Ahora, suponiendo esto, para K igual 1, 2 hasta n menos 1. A ver, si hasta n menos 1. Bueno, realmente hasta n, porque si la matriz en sí la tiene, entonces tiene que llegar hasta n. O sea, el n es un caso extra en sí, el teorema demuestra hasta n menos 1, pero para n cumple trivialmente, porque la factorización L de L de la submatriz principal superior de tamaño n por n es la misma que aparece aquí. Entonces se cumpliría trivialmente. Ok. Entonces, para acá, de esta forma, sean A sub K, L sub K y D sub K las submatrices principales superiores que, la verdad, debería haber hecho esto hace una buena parte de la clase, pero creo que va a ser mejor tarde que nunca. Las submatrices principales superiores. Aunque ahora queda como San Pedro Sula, la verdad, pero vamos a dejarlo así. Las submatrices principales superiores de A, L y D, respectivamente. Entonces, A sub K se puede escribir como L sub K por D sub K, por L sub K transpuesta conjugada. Entonces, y esto es una factorización L de L. Es una factorización L de L para la matriz A sub K. Es exactamente lo mismo que para la factorización LU, solamente que estamos particularizando. Es una versión para esta L de L.
Y pues la prueba en sí, solamente vamos a hacer un bosquejo porque la rigurosidad de la prueba es la misma que la del lema 3.1 y pues básicamente radica en que uno puede escribir la matriz A por bloques de esta manera. Y realmente esta es la principal razón por la cual hicimos esto de acá arriba. Aquí lo hicimos por inocentemente para una de 2x2, pero aquí vamos a hacerlo en general, pero de 2x2 bloques. Entonces, ¿cómo construiríamos la factorización L de L de esta matriz por bloques? Pues entonces el principio aquí iría matriz identidad, eso sería el análogo de este 1 de aquí, la matriz identidad, igual este de abajo. Entonces tendrían. Aunque bueno, realmente si es por bloques, no sería exactamente la identidad, sería el bloque de L en K. Y adentro de esta L de K sí estarían todas esas identidades en lugar de 1. Entonces, aquí, como es pretriangular inferior, este debe ser una submatriz de ceros. Este acá abajo va a quedar cualquier cosa, vamos a llamarlo MK. Y aquí abajo va a quedar algo que, pues, no sabemos de momento si es triangular inferior, pero vamos a ponerle NK. Aquí vamos a tener, como esta matriz se tiene que quedar diagonal, pues esto va a ser DK, esto 0, esto 0. Bueno, en sí es. Va a ser en este caso diagonal por bloques, pero entonces este es de K y a la otra, al otro bloque le vamos a llamar simplemente EK. Básicamente lo único que queremos en este punto es conservar el L de el LK y el DK y al resto solo le vamos poniendo nombres. Ok, entonces, y aquí es la transpuesta conjugada de este de aquí. Entonces sería L transpuesta conjugado LK. Luego aquí el 0 pasaría abajo. Si lo conjugo va a ser el mismo porque es 0. Este sería MK transpuesta conjugado y esta NK transpuesta conjugado. Entonces, ¿qué nos va a quedar de esta multiplicación? Pues realmente no nos interesa realmente hacer la multiplicación, simplemente que ¿existe algún MK? Si la matriz A, es que en sí esto es exactamente la factorización L de U, perdón, L de L transpuesta conjugado, solamente que estamos particionándolas. Entonces, esta es toda la matriz original, ya sabíamos por hipótesis que se puede construir de esta manera, entonces lo que hicimos nosotros fue solamente separarla en bloques. Entonces, sabíamos que la matriz era simétrica, perdón, era hermítica, entonces en la diagonal iba a haber una situación similar a esto, que el elemento de los dos elementos de la antidiagonal, esta de aquí, deben de ser conjugados, perdón, deben de ser conjugados. De ahí este término FK que no nos interesa en nada para este ejercicio, es simplemente el resto de la matriz. De ahí, la matriz L la particionamos de esa forma, este bloque de K por K, y al resto solo le pusimos nombre, MK y NK. No nos interesa nada más. De aquí a la matriz diagonal, a este bloque de arriba le llamamos DK y al resto de la matriz EK, y como es diagonal a estos dos de aquí, solamente van a estar, sabemos que van a estar llenos de ceros. Y este último es la transpuesta conjugado de esta, así que hicimos esa operación y nos queda esto. El punto es que podemos hacer la multiplicación y darnos cuenta que con esto, la sub K va a quedar exactamente como LK por DK por LK transpuesta conjugada. Haciendo todas las multiplicaciones, realmente lo que va a quedar es un análogo de esto de aquí.
Solamente que hay que cambiar unas cuantas cositas porque aquí en lugar de 1 está la LK, pero el proceso es algo similar. Entonces, ahí ajustando todas esas cosas, pues va a quedar algo de manera parecida, pero sutilmente diferente porque no tenemos 1 y 1, sino que L y otra matriz aquí, LK y otra matriz. Pero bueno, básicamente lo principal a tener en cuenta aquí es que este primer elemento, el 1-1 por bloques, es el producto de todos los elementos 1-1 por bloques por la estructura de la matriz. Entonces, de aquí recomiendo yo que si lo quieren comprobar más a detalle, hagan la multiplicación y lo van a ver bien claro. Y pues con esto comprobamos la situación. Comprobamos que si la matriz original tiene factorización L de L, todas las submatrices principales, submatrices principales superiores van a tener factorización L de L. Entonces esto nos lleva al teorema 4.1, sí, 4.1, el cual dice que la matriz A de entradas complejas de N por N tiene una única factorización L de L transpuesta conjugada, sí, solo sí. Dos cosas. Es hermítica y las submatrices principales superiores, a ver si esto es no singular, para K igual 1 hasta N menos 1. Entonces vean que en sí el teorema no requiere que la matriz original sea invertible. Es decir, no requiere que sea no singular, pero sí que todas las submatrices principales superiores. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a hacer un bosquejo resaltando en sí lo que nos puede llegar a interesar de esto, de esta demostración. Entonces, okay. En esta dirección, lo que nos va a interesar es en el caso, en este caso, pues tendríamos que volver a repetir la inducción que se hizo en el teorema. Creo que es el 3.4. No, déjame recordarlo. A ver. Sí, el teorema 3.4 y también cómo se hizo en la versión por bloques de ayer. Entonces, nosotros podríamos escribir la parte de la inducción para n igual a 1. Hay una situación interesante. Aquí sí vale la pena hacer el caso base por esta situación de aquí. Y es que, bueno, nosotros queremos demostrar que, supongamos, perdón, es el otro sentido, ¿verdad? Ese fue el orden que hicimos. Supongamos que A es igual a A transpuesta conjugado y que A sub K es no singular. Para K igual 1 hasta N menos 1. Este es A sub K. Bien, entonces la situación está en que si queremos demostrar que la matriz A tiene una factorización única, L de L, entonces lo hacemos por inducción sobre el tamaño. Entonces, para n igual a 1, lo de la factorización se cumple trivialmente. Solo hay que unas cosas que tener en detalle. Okay. En este caso, si n es igual a 1, A sería únicamente un elemento de esta forma. Entonces, nosotros lo podemos escribir como 1, matriz de 1 por 1, A1, 1, matriz de 1 por 1,
por 1, matriz de 1 por 1, las 3. Entonces, en este caso sería L, D y L transpuesta conjugado. La L cumple perfectamente los requerimientos. Es una matriz triangular inferior unitaria de tamaño 1 por 1. Está bien, pero hay un detalle que comprobar aquí todavía. La matriz A es de entradas complejas. Entonces, y en la matriz D, nosotros requerimos que los elementos de la diagonal que están en la matriz D, o mejor dicho, que los elementos de la matriz D, que es diagonal, deben de ser reales. Entonces, no basta con que solamente haga yo una, o que esto se pueda ver, lo cual es bastante sencillo, sino que debo de comprobar que A1, 1 es real. Ah, bueno, pero eso sale más o menos de lo que vimos, correcto, de lo que, del comentario que hicimos ayer, que esta condición de aquí se vuelve importante y es lo que nos garantiza de que esto se puede hacer. Pero como A transpuesto conjugado es igual a A, entonces A1, 1 es igual a A1, 1 transpuesta, entonces A1, 1 es real. Y ahí está. Con concluir que A1, 1 es real, ya está permitido que sea una matriz D. Entonces, y pues es la única porque la matriz L solo puede ser de esa forma. Entonces, eso demuestra el caso de N igual a 1. De ahí, para realizar el paso inductivo, es decir, pasar del N-1 al N, para N-1, suponemos que se cumple. Decir que A sub N-1 tiene una factorización L sub N-1. Bueno, aquí sería solamente como subíndice de N-1 y N-1 transpuesta conjugada. Realmente suponemos que existe de esa forma y que todas las y que todas son no singulares, eso lo teníamos supuesto desde antes. Entonces, el resto es el de cómo armar la factorización L de L para la matriz completa. La matriz completa que tendría esta forma. Entonces, aquí estaría el ANN. Aquí habría un vector. Le vamos a llamar AN transpuesta conjugado. Y a este AN. Entonces, aquí la única o la principal diferencia entre la demostración anterior es que antes este era un vector fila cualquiera, bueno, el vector fila que le tocaba a la matriz A, y este es el vector columna. Aquí la diferencia es que, como es hermítica, entonces esta columna debe ser la transpuesta conjugada de esta fila. Entonces, la transpuesta ya lo cumple, porque son el AN los dos, y lo conjugado solamente lo ponemos aquí. Recuerden que cuando le aplicamos transpuesta conjugada a una columna, lo que hace es ponerlo como vector fila. Entonces, así está. Bueno, entonces, la cuestión aquí sería en construir una factorización L de U de esta forma. A ver, DN-1, 0, 0. Y aquí habría un DNN. Y luego sería la transpuesta conjugado de todo esto. Resulta que si hacemos este producto, nos va a quedar algo así. LN-1, DN-1, LN-1 transpuesta conjugado. Abajo nos va a quedar LN transpuesta conjugado por DN-1 por L transpuesta conjugado N-1, que aquí va a quedar LN-1 por DN-1 y por LN. Nótese que por ser esto igual a la matriz A, este de abajo es el transpuesto conjugado del de arriba en la antidiagonal. Eso tiene que cumplirse. Note que este de arriba o el de abajo, como lo quieran ver, se obtiene transponiendo y conjugando el otro elemento.
Y recordemos que la D se mantiene exactamente igual porque es diagonal, por lo tanto es simétrica y es real, por lo tanto el conjugado tampoco le afecta. Y este último término sería Ln transpuesta conjugada por Dn-1 por Ln más DnN. Ya. Nótese que esta última entrada, en esta partición por bloques, la entrada 2, 2, es un número real. Bueno, es un número complejo, es de dimensión 1. Entonces, esto de aquí tiene que ser de dimensión 1. El DnN lo es, pero este producto de matrices, y pues resulta que sí lo es. Es un pequeño análisis. De hecho, probablemente mañana veamos algo que se llaman formas cuadráticas. Y pues las formas cuadráticas tienen exactamente esta forma: vector transpuesta conjugado por matriz por vector. Así que termina siendo un número real. Pero con un análisis de tamaños también sale. Esta es una fila por n-1 columnas. La otra matriz es de n-1 por n-1. Y la otra matriz, el otro vector es de n-1 por 1. Así que al final de cuentas queda una matriz de 1 por 1. Así que también haciendo un análisis de dimensiones o de tamaño, se logra comprobar de que esto es un número real. Les repito, lo vamos a hacer de nuevo cuando veamos lo de las formas cuadráticas, pero en este caso, solo para que ya quede claro, tendríamos eso. Entonces, resolviendo, esta factorización es válida. Es válido, sí, y solo sí, por construcción. A n menos 1 es igual a L n menos 1 por DN menos 1 por LN menos 1 transpuesta conjugada. ¿Okay? Lo cual se cumple. Y si el vector AN resulta ser igual a L n menos 1 por DN menos 1 por LN, y el término ANN es igual a LN transpuesta conjugada. Dn menos 1 por ln más dn. ¿Okay? Y la cuestión es que esto nos va a permitir a nosotros poder resolver para. Nos va a permitir resolver para los términos que tenemos indeterminados aquí. Es decir, con esta idea, poniéndolo en reversa, podríamos encontrar quién sería la factorización de la matriz A. Vamos a ver. Okay. Con esto podemos construir la factorización de la matriz A, empezando desde la submatriz principal superior de tamaño 1, siguiendo pues el siguiente esquema. Con esto, el A sub n es conocido, Ln menos 1 es conocido, Dn menos 1 es conocido, y con eso podemos encontrar Ln. O sea, si nosotros nos encontramos calculando la fila n o la fila k en general de la matriz L, basta con resolverlo de aquí, porque si estoy encontrando la fila k, yo ya conozco la k menos 1, entonces la encuentro, y también conozco todos los elementos de dn menos 1 o de k menos 1, si lo ponemos así. Y con esta otra ecuación, ya una vez conociendo el LK o el LN, pues yo puedo encontrar dn simplemente mandando a restar toda esta multiplicación. Entonces realmente genera un método bastante simple de solamente irlo iterando. Lo único complicado va a ser resolver este sistema. Pero resulta que esta es una matriz triangular inferior. Y esta es una matriz diagonal. Así que en conjunto
son una matriz triangular inferior. Entonces, este se puede resolver para Ln tranquilamente usando forward sum, el R forward sum, y con eso simplemente se puede resolver. Y el otro es un despeje sencillo, solo es un número real menos un producto de matrices que termina dando otro número real y ya está. Realmente, en esencia, el método es bastante sencillo, solo es de resolver el forward sum. Y pues eso nos deja el siguiente algoritmo para el cálculo de L de L. Entonces, este es el algoritmo para factorización L de L en MATLAB. Entonces es prácticamente una copia del algoritmo para la factorización LU, solamente que el cambio radica en estos dos. Y por cierto, para matrices hermíticas, aunque eso estaba implícito en el LDL, por bandas. Siempre terminamos haciendo los algoritmos por bandas porque el hecho de ya acostumbrar al algoritmo de que sea por bandas nos evita que tengamos que cuando sea un sistema por bandas, tengamos que utilizar otro algoritmo. Y por cierto, bueno, los que están en ecuaciones diferenciales numéricas han podido observar que hay muchos sistemas que los terminamos llevando sistemas por bandas. Entonces, sí han habido diversos sistemas que terminan siendo de hecho tridiagonales, que es el mejor caso de matrices por bandas. Entonces es bastante útil tenerlo así de esta forma. Entonces la cuestión es que al igual que antes, el primer paso es el que nosotros tenemos que hacer a mano afuera del ciclo, y pues el primer paso realmente para la matriz L no hay que hacer nada. Porque ya con definirlo como la identidad, toda la diagonal principal ya está llena de unos. Entonces, para la submatriz principal superior de tamaño 1 o de orden 1, esa no hay que hacerle nada a L, pero para la matriz diagonal hay que decirle al algoritmo cuál va a ser la primer elemento, el elemento 1, 1, para que pueda utilizar esta iteración, porque necesito el anterior. Así que el 1, 1 tengo que dárselo como condición inicial. Entonces, ¿quién va a ser el 1, 1? Pues va a ser el 1, 1 de A. ¿Por qué? Porque el L1, la matriz L1, sería solamente una matriz con un 1. O sea, es prácticamente esto de aquí. El paso 1 es este, realmente. Así que aquí nos dice quién debe de ser D, el 1, 1 de A. Y eso es lo que hace el algoritmo aquí. A ver. Y aquí le ponen DG, porque es una matriz diagonal. En sí, lo único que hace es guardar el elemento de la diagonal. Note que aquí no es una matriz llena de ceros con elementos en la diagonal. Es un vector, el cual es lo que necesitamos almacenar. Así que estamos siendo eficientes respecto al uso de la memoria. Porque esta es una matriz diagonal, la matriz D, pero solamente estamos guardando los elementos de la diagonal. Entonces, vamos a ver. El primer elemento de ese vector que almacena los de la diagonal es el 1, 1. Ese es el primer paso. De ahí en adelante hacemos lo que les dije. La sub n, perdón, que el ln. O el LK sería en este caso, sale de resolver este sistema. Entonces, utilizamos el forward solve, que en este caso, vamos a ver, déjenme checar exactamente cómo lo hace. Ah, ok, les explico cómo están resolviendo esto. Aquí tienen un sistema de esta forma, L de
y esta L minúscula igual al vector AN. Olvidemos por un momento los subíndices, así que voy a dejarlo como un vector A. Entonces, esta es la incógnita. Entonces, lo que estamos haciendo es primero resolver este problema, LX igual a A, el cual es triangular inferior, o le voy a poner M para seguir la notación del algoritmo. LM igual a A, resolvemos utilizando forward, R forward sub, resolve, quise decir, R forward solve. Entonces, con esto encontramos M, pero M era igual a D por L. Y este es un sistema diagonal, así que para resolverlo no hace falta un algoritmo, simplemente es dividir entre el término de la diagonal. Entonces, realmente aquí, LJ, por poner un índice, es simplemente el MJ entre el DJJ. Y como estos los tenemos almacenados en un vector, entonces no hay problema, podemos irlo haciendo en cada iteración. Ok, eso es un buen punto. La cuestión es que esto tendría que hacerlo para cada, o sea, tendría que como hacer un nuevo ciclo for aparentemente, porque tengo que hacer esta división para cada una de las entradas de L. Pero ¿qué sucede? Realmente lo que yo voy a hacer aquí es dividir todas y cada una de las entradas entre este número de complejo. Entonces, cuando ustedes realizan operaciones entre matrices, o mejor dicho, operaciones, sí, operaciones entre matrices, hay unas cuantas operaciones que se hacen componente a componente. Por ejemplo, usted sabe que multiplicar esta matriz con esta otra tiene su regla específica y le da lo que va a dar. Si usted lo coloca, si usted coloca o termina colocando esta matriz A, luego pone asterisco B y le va a dar el resultado esperado. Pero ¿qué pasa si usted quiere hacer un tipo de producto diferente? Un producto que sea algo así. Un producto diferente que le voy a poner así, como un X con un asterisco. Y el producto que queremos hacer es, o lo que queremos que nos dé es este. A por E, C por G, B por F y D por H. Un producto componente a componente o entrada por entrada. Entonces, esto se puede escribir en MATLAB colocando un punto antes de la multiplicación. Este punto lo que le ordena es haga la multiplicación, pero entrada por entrada. Entonces, lo mismo sería con esta división, porque aquí estamos dividiendo, en teoría, la matriz que surge de resolver este sistema, porque en este caso lo toma como, bueno, en sí es el vector, ¿verdad? El vector que surge de resolver este sistema lo estamos dividiendo entre otro vector, que es el vector G, hasta el término K menos 1. Pero esa división no la podemos hacer de normal, pero si le coloco el punto, entonces la división se hace componente o entrada por entrada. Entonces, al hacer esta división, yo estoy dividiendo todos los m entre el correspondiente DJJ. En este caso sería, sí, el. Aquí le volví a poner m. Sí. Entonces, todos estos m los estoy dividiendo entre el DJJ que le corresponde. Entonces, por eso el punto. Esa es muy buena observación ahí. Y había olvidado por un momento que estaba escrito. Y pues bueno, entonces con esto ya encontramos el LN. Después, ¿qué toca? Encontrar el DNN solo haciendo la resta, y es lo que hace aquí. El DNN, que sería el DKK, que se guarda en el espacio de memoria. K para el vector DG y es simplemente el AK como acá menos el LN por esto. Tengo que a ver. Y a ver si no lo escribí mal porque creo que aquí me hace falta algo. Ah, bueno.
Sí, aquí lo que están haciendo con este algoritmo es utilizar o ser lo más eficientes posibles, porque realmente este último paso yo lo podría hacer o se podría hacer de esta forma. El DG en K sería siguiendo literalmente esto. Sería la matriz A en la entrada K, K, menos el vector L, o si este vector L transpuesta conjugado, entonces sería el término, vamos a ver, el término L sería la fila K. Y la columna desde la 1 hasta la K-1, porque este vector tiene longitud K-1, y luego sería multiplicado por este término, DN-1 por LN. Ah, bueno, pero realmente eso fue lo que nosotros resolvimos aquí. Esa multiplicación de DN-1 por LN ya se calculó al resolver primeramente este problema, y está almacenado en M. Así que en lugar de volver a calcularlo, de volver a hacer las multiplicaciones, realmente ese producto ya está almacenado en memoria, así que solo lo utilizamos. Entonces, si bien es cierto, yo pude haber escrito, y aquí de nuevo multiplicado por, ver, haber multiplicado por la matriz D, por ejemplo, voy a escribir así, aunque la notación, si la notación no va a cuadrar demasiado, pero si multiplicase por la matriz de K-1, y luego otra vez por el vector LK. Entonces aquí estaría repitiendo esta multiplicación, la cual no es necesaria. Entonces, por eso aquí aparece simplemente multiplicado acá como acá, menos el vector LK por M, que M es este producto ya calculado. Entonces, ok, vamos a ver aquí, este no está conjugado. Vamos a ver. Vamos a ver una cosita. Ah, ok, este no necesita estar conjugado por la forma en la que definimos L. L lo construimos de tal manera que el transpuesto conjugado ya era es decir, el LN transpuesto conjugado ya era la fila de L. Entonces realmente, aunque déjenme ver, entonces habría que modificar un poquito aquí, porque entonces el término que encuentro aquí es LN. Okay. Debería haber conjugado en algún lado, o si no.
Sería de revisarlo, porque si nos parece que lo calculara implícitamente, pero se me hace raro. Porque, o sea, sí, la razón por la que este no lleva transpuesto conjugado es por lo que les comenté. Se define aquí que la fila va a ser ya la transpuesta conjugado. Lo que no me cuadra ahora con eso, que es lo que estoy intentando revisar, es que entonces, ¿qué estamos encontrando al resolver aquí? Estaríamos encontrando el transpuesto conjugado de esa fila. Entonces, ah, pero okay. Bueno, creo que para no tenerlos en espera y asimismo como mañana vamos a hacer un ejemplo y a mano y comparado con la solución hecha en la función hecha en MATLAB, entonces creo que voy a revisarlo bien detenidamente de por qué exactamente no está conjugado en uno de los dos. Es decir, en algún lado tiene que estar ese conjugado, no se puede perder. Entonces voy a estar pendiente de revisarlo. Igual ustedes pueden darle una revisión. Pero sí, vamos a revisar dónde está el conjugado que hace falta. O si está implícito de alguna manera. Pero ok, entonces vamos a quedar con eso pendiente. Para mañana, porque si ya tenemos prácticamente la hora cumplida. Entonces, ok, vamos a continuar mañana entonces. Que tengan feliz tarde. Gracias. Buenas tardes.